con Eric Emanuel Smith. Eric, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, estamos principalmente por el nuevo libro que sale, La venganza del perdón. ¿Cómo surge este libro? Porque son cuatro historias diferentes. ¿Cómo las fue escribiendo? ¿Si a lo largo del tiempo? ¿A la vez? Donc nous sommes ici à l'occasion de la présentation de La Vengeance du Pardon. C'est un livre avec plusieurs récits. Donc comment est apparu ce livre? Vous l'avez écrit progressivement, avec peu à peu? Pour moi, c'est quatre histoires, mais c'est un livre. Quatre histoires, mais c'est un livre. Parce que ces quatre histoires me permettent de parler d'un thème, un seul thème, qui est le pardon. Et finalement, le livre est comme une sorte de pierre précieuse, une espèce de joya, avec plusieurs caras. Et c'est comme ça que j'aime écrire. Y así es como me gusta escribir mis libros de relatos cortos, de short stories. Los escribo como se escribe una novela. Empiezo con la primera historia, luego escribo la segunda, porque va a iluminar la primera, y luego la tercera, que va a decir otra cosa, e iluminar las anteriores y la última que va a concluir. Así que realmente es un libro compuesto. Pero además del tema, ¿habrá otras formas que hilen? Quiero decir, porque es muy variado. El primero, por ejemplo, abarca toda una vida, todas dos vidas. Luego hay personajes masculinos, personajes niñas. Los personajes, desde luego, parece como ser muy diferentes, aunque el tema sea igual. Sí, creo que en la hay un hilo conductor, que es la familia. Muchas de estas historias ocurren en el seno familiar. La primera historia con las gemelas, después un padre, madre, hijo, luego una madre que ha perdido a su hija. Y finalmente, un anciano que ha sido incapaz de ser padre, incapaz de ser abuelo, pero que de pronto se va a sentir conmovido por una niña y va a volver a su propio pasado. He querido poner todas estas historias en el marco de la familia, porque creo que es en la familia donde aprendemos a vivir. La familia es nuestro primer lugar de descubrimiento de la humanidad, del descubrimiento de la complejidad de los sentimientos. Aprendemos a amar, aprendemos a vivir con el otro dentro de la familia. El objetivo de la familia no es quedarse en ella, es permitir al individuo que vuele y luego servirse de todo lo que ha aprendido en la familia para vivir en la sociedad o fundar su propia familia. Así que creo que es el lugar donde ocurre todo. Y finalmente encuentro aquí algo antiguo como la literatura, puesto que en el teatro griego las tragedias no son más que historias de familia. Desde luego. Hablando de familia y enlazando con su propia vida, tengo entendido que de joven, de adolescente, era un poco conflictivo, ¿no? ¿Cómo tenía la relación con su familia antes de esa iluminación en el Sáhara? La adolescencia es un momento extremadamente difícil. Menos mal que solo ocurre una vez en la vida. En la adolescencia, efectivamente, me encontré auténticamente en conflicto, esencialmente con mi padre, y fue un periodo extremadamente complejo, pero necesario, porque la vida es atravesar momentos difíciles también y otros momentos felices. Hay momentos de tranquilidad, pero la paz viene siempre después de la guerra, no antes de la guerra. La paz siempre viene después de la guerra. Así que lo que cuenta es el camino. Y yo tuve un camino vital que tuvo momentos dolorosos. Yo tenía una relación con mi padre difícil porque no soportaba la autoridad. No le encontraba ninguna justificación a esa autoridad. Y mi madre podía obtener de mí todo lo que quería, pidiéndomelo con delicadeza. Mi padre no obtenía nada dándome órdenes. Creo que indicaba a mis padres en qué mundo quería vivir. Tenía ganas de vivir en un mundo en el que
nos amamos y donde se hacen las cosas por amor. No quería vivir en un mundo en el que se obedece. Et je crois que dans mes livres, y creo que en mis libros a menudo aparece esto. Está todo un camino que hacen los personajes para a veces terminar viviendo en un mundo que está construido más con amor que con reglas o leyes. Desde luego. ¿Ha vivido entonces esa experiencia del perdón que relata en el libro con su propia familia? No, no he tenido grandes cosas que perdonar a mi familia, he tenido una buena familia. Sin embargo, en mi vida he tenido ocasión de ejercer el perdón o no perdonar. Creo que todos nos vemos enfrentados varias veces en nuestra vida a la cuestión del perdón. Porque todos soportamos heridas, humillaciones, traiciones. Y tenemos que elegir entre dos actitudes, perdonar o vengarnos. Por lo tanto, la problemática del perdón está en el núcleo de nuestra vida. Y lo que es muy curioso es que nunca se habla de ello. Y por eso escribí estas cuatro historias, para hablar de esta cuestión esencial que es la venganza y el perdón, puesto que constantemente nos vemos enfrentados al mal y por lo tanto hay que responder con venganza o perdón. Me parece increíble ese silencio de nuestra época sobre este tema. Y los escritores están ahí para hacer hablar al silencio. ¿Cómo se ha recibido? Quería más bien hablar de cómo se ha recibido la novela en Francia cuando se ha tratado este tema, porque no es evidentemente habitual, sino que lo más normal es ver el dolor, el sufrimiento, incluso creo que hay una tendencia actual que busca casi la venganza, justificarla. Donc dans ce cadre où on ne parle pas de pardon, on parle plutôt de vengeance et de souffrance, de douleur, comment a été accueilli cet ouvrage en France? Le livre est un grand succès. El libro es un gran éxito. Mais c'est un succès qui a surpris beaucoup. Que ha sorprendido mucho. Il est surpris pour deux raisons. Ha sorprendido por dos razones. Primero, porque en Francia es raro que un libro de relatos cortos tenga éxito. Porque los franceses leen más novelas que libros de relatos cortos. Mais moi je suis habitué à avoir du succès avec mes livres de nouvelles. Bueno, suelo tener éxito con mis libros de relatos cortos. Pero la auténtica sorpresa ha sido que las personas tengan ganas de hablar del perdón. Porque muchas personas en Francia tenían la impresión de que el perdón pertenece a la religión, a la esfera de la religión católica principalmente, y que era algo ideológico, arcaico, de lo que no había que ocuparse ya. Y como en mis historias demuestro que en toda vida tenemos que perdonar o vengarnos frente al mal, volví a poner el perdón en una perspectiva laica, en una perspectiva una perspectiva vital, normal. Y por lo tanto las personas se apasionaron con el tema. Y además, en mi libro, muestro que hay toda una serie de perdones y que el perdón rara vez es puro. Hay perdones totalmente altruistas, sacrificios, como en Mademoiselle Butterfly, pero también hay perdones que son, como diría, confortables, como en el relato corto de las hermanas Barbarín, donde la mayor perdona siempre a la hermana porque es más fácil perdonar. Perdona no para llegar a la paz con su hermana, sino para estar ella en paz. Y luego hay perdones que son muy egoístas. Incluso hay perdones que son una forma de venganza sutil, de venganza, y es el relato corto que da título a toda la obra, La venganza del perdón. Porque lo que me parece interesante es ver
que en el perdón hay altruismo y egoísmo. Se perdona algo a alguien, al otro, pero a veces se hace por uno mismo, porque queremos terminar con ese mal, con ese sufrimiento que sentimos, con ese odio, porque nos pensamos que merecemos más que ese estado de sufrimiento en el que estamos, y por tanto pasamos a otra cosa y perdonamos. Por lo tanto, al perdonar al otro, se perdona por uno mismo. Por lo tanto, hay una dimensión egoísta. Y en mis historias, creo que utilizo ese potenciómetro entre el egoísmo y el altruismo. En algunos, el altruismo va muy, muy lejos, es el sacrificio de uno mismo. Y en algunas historias es el egoísmo el que tiene más peso. Quería mostrar las ambigüedades del perdón. He hablado antes un poco de aquella experiencia en el Sáhara, de perderse en el desierto. ¿De qué modo ha influido todo eso en estos temas humanistas que luego recorren su obra? El Sáhara cambió mi vida, puesto que entré un día en el Sáhara ateo y salí 10 días más tarde creyente. Tuve la felicidad de perderme. Y a veces hay que perderse para encontrar algo. Y lo que encontré fue la fe, puesto que cuando me perdí en el Sáhara viví una noche bajo las estrellas, una noche mística. Así que hoy no sé nada más que antes. Soy tan ignorante como antes, pero habito en la ignorancia de una forma diferente. Antes habitaba esa ignorancia con angustia. Hoy habito la ignorancia con confianza. Cuando estoy frente a un misterio, le doy crédito. Me digo, soy yo el que no entiende. Hay algo que hay que entender. Es decir, que hoy, cuando no entiendo, acuso a mi mente de ser limitada. He dejado de acusar al mundo de ser limitado. Y eso cambia todo. Por ejemplo, yo estoy a favor del perdón en nombre de esa fe y de esa confianza. Creo que vale más perdonar que no perdonar. Al mismo tiempo, considero que cada cual es libre de decidir lo que es perdonable y lo que es imperdonable. El perdón depende del libre arbitrio de cada cual. Y por diferentes razones yo creo que hay que ir hacia el perdón. Porque ¿qué es perdonar? Perdonar es decirle al otro, no te reduzco al mal que me has hecho. Es eso lo que es muy importante. Se le dice al otro, no eres solo ese acto malvado, también puedes realizar otros actos buenos, menos buenos, mediocres, pero eres un ser humano con múltiples posibilidades y no voy a petrificarte con un solo de tus actos. Por lo tanto, perdonar al otro es devolverle su libertad, la libertad de ser un ser humano, y es decir, al mismo tiempo, yo también puedo equivocarme, no soy infalible, puedo hacer algo mal. Así que es volverse a poner al mismo nivel. Y eso me parece muy importante. No puede haber humanismo sin esa idea de una igualdad fundamental. Así que yo creo que hay que perdonar, pero al mismo tiempo entiendo que haya cosas que no se perdonen. No creo que pudiese perdonar a alguien que matase a un familiar. Sería incapaz de perdonar eso. Pero considero aún así que hay que ir hacia ello. Como hemos comentado antes de empezar a grabar, dedicamos un programa entero a Óscar y la Dama Rosa. Entonces, que está dentro de un ciclo,
que está pues también el señor Ibrahim de las flores del Corán y que son obras de teatro. Por otro lado, también ha dirigido cine. ¿Cómo decide, en este caso y en general, cuál es el medio de cada historia? Obedezco. Cuando una historia me viene, me dice, soy una novela, soy un cuento, soy una obra de teatro, soy una película. Me lo dice. Y yo obedezco. Así que espontáneamente mi modo de escritura natural es el teatro. Pero a veces me vienen historias y sé que es una novela. Y después de haber escrito muchas obras de teatro, he intentado ver si también era novelista. Y escribí mis novelas. Y luego, después me vinieron historias que eran relatos cortos. Y es lo más difícil. Es lo más difícil, porque a veces esa historia, la historia me dice, para que sea buena, tengo que ser corta. Para que pueda ser percutiente, tengo que ser fulgurante. Entonces hay que ver si dentro de uno mismo el autor es capaz de escribir eso. Cada vez paso miedo y me encanta. Me encanta tener miedo. Me encanta pensar que no voy a llegar. Creo que el miedo se inventó para que el ser humano movilice sus fuerzas, ya sea para huir o para combatir. Yo prefiero combatir y lo intento. ¿Tiene alguna rutina, alguna técnica especial a la hora de escribir? ¿Es siempre la misma? ¿Cambia según los medios? ¿Para técnica, para rutina? No, no. Soy alguien que publica muchos libros al año, pero que escribe muy poco. Es posible, es posible. Porque de hecho, la gente cree que escribo muy rápido, pero es al revés, soy muy lento. Vivo con mis historias durante años, dan vueltas en mi cabeza durante años. Hay historias en las que pienso desde hace 30 años y todavía no las he escrito. Y cuando siento que una historia está madura, soy como una mujer que da luz. Escribo. Así que creo que soy una madre elefante. Porque una madre elefante lleva mucho, mucho tiempo al feto, pero da a luz muy rápido. Así que yo llevo los bebés durante mucho tiempo y redacto muy rápido. Por lo tanto, viajo, dirijo un teatro en París, actúo, hago películas, y durante ese tiempo los libros se van haciendo en mi cabeza. Y de pronto paro todo y me pongo en mi despacho y escribo. Hay una localidad que de vez en cuando aparece, que aparece en esta ocasión como el paraíso terrenal. C'est un endroit qui normalement apparaît un peu comme le paradis. Saint-Sorlan sur Bugey. En Bugey. Pourquoi ? Ce n'est pas la première fois que Saint-Sorlan apparaît. Saint-Sorlan en Bugey est un pequeño pueblo cerca de Lyon, precioso, con flores rosas. Está al borde del Ródano. Pasaba mis vacaciones cuando era pequeño, porque mi abuelo tenía una casa allí. Y para mí era el paraíso terrenal. Y cuando quiero contar una historia infernal, la pongo en el paraíso. Las historias más duras que he escrito siempre las sitúo en esta pequeña aldea magnífica, tan bonita. Porque me gusta el contraste, me encanta el contraste. Y entonces, y además hilando con esto, una curiosidad. ¿Por qué vive en Bélgica? ¿O se ha fincado principalmente? Es por mi vida íntima, por mi vida privada. Está en Bélgica. Y por lo tanto, después de algunos años en Bélgica, cuando entendí que me iba a quedar, pedí la nacionalidad belga. Así, normalmente, no he hecho en plan futbolista que quiere. Podría.
y tengo dos nacionalidades, la francesa y la belga. Y me representa totalmente porque he pasado una parte de mi vida en Francia. Y la familia de la que vengo es francesa, pero mi familia es belga y paso otra parte de mi vida en Bélgica. Dentro de todo el mundo de la francofonía, que quizás en España no conocemos mucho, ¿se conocen entonces todas sus obras, no solamente Francia, Bélgica, en toda la...? Sí, tengo una gran suerte. No solo tengo éxito en Francia, pero tengo un enorme éxito en Bélgica, porque me han adoptado, como yo los he adoptado, un enorme éxito en Quebec. Yo creo que no hay un autor francés que tenga tantos lectores en Quebec como yo. Hay una historia de amor entre Quebec y yo que dura desde hace 20 años, es maravilloso. Y también tengo muchos lectores en la francofonía suiza. Sí, tengo una gran suerte de ser uno de los autores más amados de la francofonía. A veces creo que incluso más querido en los países francófonos que en Francia como tal. Exagero, pero casi, casi, casi. Desde luego. ¿Hay alguna cuestión, algún tema al que le esté dando vueltas ahora especialmente? Porque aquí ha habido el perdón, pero dentro de eso que va haciendo y preparando, ¿qué temas quedarían pendientes para la próxima? Creo que pronto haré un libro de relatos cortos sobre la traición, porque es también ambigua la traición. Siempre parece negativo, pero es mucho más complejo de lo que parece, porque hay traiciones que son formas de fidelidad. Así que me gustaría adentrarme en eso. Y tengo otro libro de historias sobre las metamorfosis. Un día eras un chaval, luego te convertiste en un hombre desarrollado, con pelo. Eso es una metamorfosis. Y hay otras en la vida, otras metamorfosis, y me gustaría escribir un libro sobre las metamorfosis. Como hablábamos antes de empezar a grabar, no es común los temas que trata y cómo los trata. Por eso es un autor extraordinario, yo creo. Pero se siente a contracorriente de gran parte del mundo artístico. Donc, les sujets que vous traitez et la façon de les traiter ne sont pas fréquents. C'est pour ça que vous êtes, je crois, un auteur extraordinaire. Mais est-ce que vous sentez que vous allez contre le courant? Au départ, je ne savais pas. Al principio, no lo sabía. J'en ai pris conscience. Tomé conciencia. J'en ai pris conscience en voyant la réaction. Viendo la reacción de algunas personas ante mis libros. Porque cuando se escribe sobre mí, hubo un libro escrito sobre mí diciendo que era el único escritor de la esperanza en un mundo desesperado. Y entendí que para mí es normal ser así, pero entendí que no era corriente. Por lo tanto, cuando era pequeño, también creía que todo pequeño que entraba a su casa cogía un cuaderno y escribía historias, porque yo hacía eso. Tardé mucho en entender que todos los chavales y niñas no iban a su casa a escribir historias. Uno siempre cree que es normal. Y hoy estoy contento de haber tomado conciencia de esa diferencia y de poder hacer de ello una bandera. Porque creo que más vale defender el optimismo que el pesimismo. Mejor defender el compromiso que la falta de compromiso. Mejor cultivar la alegría que cultivar la tristeza. Mejor perdonar que encerrarse en un estado de víctima. Así que sí, voy totalmente contracorriente. Vamos a ir finalizando ya, pero para finalizar y para el contracorriente quería hablar de la infancia. No. Porque hay muchos... Uh-huh. Muchos personajes infantiles en su obra. ¿Seguirá viéndolos? Espero que sí. ¿Y por qué ese recurso, esa búsqueda? Donc, pour finir, une question qui revient en quelque sorte au début, il y a beaucoup d'enfants dans vos histoires, ce qui va contre-courant, en quelque sorte aussi. Est-ce qu'on va continuer à avoir des enfants dans vos histoires, et pourquoi cette présence des enfants?
Para mí, los niños son filósofos espontáneos. Plantean preguntas. Se sorprenden. E intentan reflexionar con sus medios intelectuales, más que con cultura, puesto que no tienen cultura. Como filósofos, Platón decía que la primera virtud del filósofo es la sorpresa, la capacidad de sorprenderse. Los niños tienen esa virtud y los adultos la pierden. Los niños son espontáneamente filósofos, plantean preguntas. Los adultos son espontáneamente idiotas, las responden. Por lo tanto, para mí es muy importante a veces que los niños sean los personajes principales de mis historias, porque me permite realmente explorar el mundo y de cuestionar pseudoevidencias. Por tanto, para mí, el niño no es para nada un protagonista inferior, sino un protagonista superior. Eso, por eso. Desde luego. Y además en sus historias son esos, son casi superhéroes, diría yo, pero... Sí. Son héroes heridos, a menudo, que viven cosas trágicas, pero que van a saber atravesar lo trágico de la existencia e ir hacia la luz. Y la alegría. Yo creo que una vida de adulto lograda es cuando el adulto en el que nos hemos convertido le da la mano al niño que era antes y permite a ese niño realizar sus sueños. Yo tengo la impresión de que soy dos. Estoy yo, adulto, que estudia, que trabaja mucho. Pero sencillamente le doy la mano al niño que fui, que quería amar el mundo, explorarlo, entender, sorprenderse y quedarse con una relación contemplativa, una relación de maravillarse ante el mundo. Todas las fuerzas de adulto las pongo al servicio del niño que fui. Pues... No ha sido como estar en el Sáhara, pero mientras estaba hablando los niños, han pasado tres o cuatro niños por ahí. ¿Tres o cuatro niños? Ce n'est pas como Sahara, mais quand même, il y a eu une certaine épiphanie. Il y a eu des enfants qui traversaient derrière la porte. Bien. Buena puesta en escena. Es el momento para terminar, pero seguiremos, por supuesto, leyendo sus obras, leyendo La venganza del perdón, que las edita en español. Gracias, Eric Ramón Smith. Por escribir, por seguir escribiendo y por, bueno, donarnos parte de su corazón de niño. Okay, merci. Merci.